¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal favorito paranormal y si no lo es, se va a volver poco a poco. Y como es lo prometido, los domingos son domingos de historias paranormales contadas por ustedes, narradas por mí. Es decir, que ustedes me las envían y yo aquí cuento cada video. Recuerden que cuento tres diferentes. Algunas pueden ser de que tengan el mismo tema, otras completamente diferentes, pero están muy buenas todas. Y ahora sí, para todas las personas que preguntaban por Milly, aquí está Milly. Ya quiso grabar con nosotros de nuevo. Es que estaban mis hermanas de visita y pues se la pasaba ya con ellas porque casi no las ve. Y pues a mí me abandonó porque pues a mí no era diario, ¿verdad? Entonces de haber dicho, no, tú no, ahorita no. Pero bueno, entonces aquí andamos. Recuerden suscribirse antes de comenzar. Recuerden que este video se sube una vez a la semana. Y si quieren saber qué otros videos subo en la semana, porque subo cuatro largos y shorts y todo, pues tienen que activar la campanita de notificaciones donde diga todas para que yo... Más bien, para que YouTube te mande notificación cada que yo suba video, porque pues si no, pues ¿cómo? Y aquí van a estar apareciendo mis redes, me pueden seguir en todas ellas. Recuerden que solo tengo esas cuatro, no tengo de que ya saben, redes personales o redes secundarias o cosas así. Simplemente son estas cuatro son las que manejo y eso es todo. Milly me... Bueno, si escuchan ruidos es que Milly quiere que le aviente una varita que trajo un palito, pero pues ahorita no se puede. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece? Sí, comenzamos ya. Ah, y antes de comenzar, si ustedes me quieren enviar su historia, más que bienvenida. Si quieren que sea anónima, que diga su nombre, que omita ciertos detalles, todo me lo pueden decir en el mail, en la cajita de descripción. Ahí está el mail para que ustedes me envíen su historia, ¿ok? Y pues yo aquí les voy sacando paulativamente, si es así. Bueno, lo que sea. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. Ok, ¿Este video? No, bueno, sí, esta historia es de Michelle y Michelle nos cuenta una historia de por qué no tenemos que agarrar productos, no, objetos extraños que nos encontremos, porque ya saben lo que dicen. Siempre que tú o compras un objeto así como de segunda mano o te encuentras algo y está bonito y te lo llevas a tu casa, recuerden que siempre puede tener vibras de su dueño anterior. Y eso a lo mejor no es muy bueno tenerlo en nuestros hogares. Pero bueno, entonces dice que esta historia la vivieron su hermana y Michelle, que las dejó un poco traumadas, o sea, hasta el día de hoy que ya están grandes, se acuerdan perfecto de esto que les ocurrió. Ella dice que un día estaba con su hermana y su papá porque habían ido a una tienda donde venden muebles a comprarles unas sillas especiales porque ellas estudiaban desde casa, entonces pues necesitaban muebles especiales para que estuvieran cómodas, ¿no? Estudiando. Entonces fueron con su papá a la tienda y pues ahí estaban buscando y pues de repente su hermanita como que se separó un poco, ¿no? Así como que del grupo, vamos a ponerlo así, y de repente llegó con un peluchito. O sea, dice que lo trató de dibujar lo más cercano a lo que era. Pero yo creo que muchos de ustedes han visto este tipo de muñecos, como que son squishy, así como que, pues sí, como entre almohadita y peluche, y que lo traía. Dice que realmente a su hermana pues siempre le han gustado este tipo de peluches, entonces pues que no se le hizo raro. Y aparte ustedes saben que en estas tiendas departamentales pues siempre hay pues cosillas de jardín, o que peluches, o un juguetillo, dulces, ya saben, ¿no? Entonces pues que no se le hizo raro que lo trajera. Entonces, bueno, ya estaban de que, bueno, pues ya vamos a acabar las compras y le dijeron de que, oye, ¿y ese peluche, pues qué? ¿De dónde lo agarraste para irlo a poner otra vez a su lugar? Entonces ahí su hermanita es que les dice, no, es que no fue que lo agarrara de algún lugar en específico, sino que me lo encontré. Pues ¿en dónde? O sea, pues ¿dónde te lo encontraste? Y su hermana les contestó, me lo encontré en la sección de tapetes, en un anaquel hasta atrás, o sea, como que iba pasando y como ella estaba chiquita, pues alcanzó a ver que había algo al fondo, lo sacó y era este peluche. Entonces le dijo a su papá, sí, que me lo puedo llevar a la casa, es que está muy bonito, me gusta mucho. Y su papá le dijo, pues es que tenemos que ver si, o sea, si no es de nadie, si, o sea, se paga o qué. Entonces ya fue cuando lo revisan bien y se dan cuenta de que pues no tenía alguna etiqueta de que bueno, aquí está el precio, o alguna etiqueta que fuera de la tienda. Nada más tenía este, como ya saben que luego les cosen así como que a los lados, pues a lo mejor la marca del juguete o de instrucciones de lavado. Eso era lo único que tenía y que realmente ni siquiera se veía nuevo el peluche. Entonces pues fue así de que pues a lo mejor sí, alguien ahí lo dejó.
Y todavía preguntaron al vigilante, oiga, ¿estos de aquí? No, pues no, no se vende. Ah, ok, o sea, no sé, no lo pueden comprar porque, pues no, o sea, se lo pueden llevar si se lo encontraron. Ah, ok, objetos perdidos, no sé, no, nada. El caso es que su papá, ya después de que le insistieron mucho y de que agotaron todas las probabilidades de que fuera de alguien, pues ya les dijo de que, ok, pues tráiganselo. Entonces a este punto ya Michelle también ya quería al peluche, porque pues estaba curiosito, ¿no? Estaba bonito. Entonces dice que ya, ok, su papá les dejó traerse el peluche, salieron de la tienda, no pitó nada. Ya ven que luego pita cuando, pues sí, trae alguna etiqueta o algún sensor. No pitó, entonces, pues sí, efectivamente, pues no era de nadie. Entonces dice que le pusieron un nombre en específico que era Bufo, porque para ellas era como un búho. Bueno, entonces ya, dice que a pesar de que su hermana se lo había encontrado, Michelle lo puso y lo tenía en su cuarto y siempre lo dejaba en su cama para que pues adornara, y que aparte a ella le gusta mucho abrazar algo, una almohada, un peluche cuando duerme, porque así es más fácil conciliar el sueño. Entonces pues que se le hizo pues bien, pues lo abrazo mientras estoy dormida. Entonces dice que así pasaron los días, las semanas, ahí estaba el bufo, bufo se llamaba, el peluche. Y pues todo muy bien, ¿verdad? Entonces dice que le llegaban noches donde de repente sí le costaba un poco más de trabajo conciliar el sueño. Esta vez no tenía a Bufo, al peluche, abrazado, sino que lo tenía como a la altura de la rodilla. O sea, como que en ese instante no estaba abrazando nada. Entonces cuando ella movía como que la pierna, estoy moviendo mi pierna por si no ven, como que con la rodilla pateaba al peluche, y lo pateaba, pero no se caía de su cama ni nada, o sea, nada más como que lo rozaba, tipo, o sea, lo tocaba, sentía que ahí estaba. Bueno, entonces ya estaba como de que ya ahora sí, ya saben que hay un punto en donde ya te quedas quieta porque ya estás a punto de quedarte dormida. Estaba en ese punto cuando escuchó como que algo se arrastró primero y después así como un golpe en la cama, pero algo liviano, como si hubieras aventado tu celular. Así más o menos fue lo que se sintió el golpe. O sea, no como algo pesado, sino algo liviano. Pero ella escuchó primero el arrastre y después como cae algo en la cama. Dice que a ella le dio pues un terror, porque fue así de... porque pues no sé, o sea, no había nada que brincara, no había nada que hubiera hecho ese ruido. Y dice que ella, o sea, que agarraba las cobijas así, empezó a sudar frío porque pues simplemente no se animaba como a abrir los ojos y ver qué era eso que o había caído en su cama o qué había sido ese golpe en su cama donde pues ella estaba acostada, ¿no? Entonces dice que ya después de un rato de verdad que estaba de que ya abre los ojos, ya abre los ojos. Antes de abrirlos, dice que estiró la rodilla y que esta vez ya no sintió al peluche. Entonces recuerden, si se hubiera caído, se hubiera escuchado en el piso. Y sin embargo, se escuchó que el golpe otra vez en su cama. Entonces ya no siente al peluche y fue así como que hizo la conexión de que, ok, el golpe y el peluche, bla, bla. Entonces abre los ojos y efectivamente el peluche ya no estaba en su lugar, no estaba tirado. Entonces cuando voltea hacia donde fue el golpe, ve que el peluche estaba, hagan de cuenta, como aquí, así, como que se subió allá. Así como tipo de que ya no me estás pateando, y dio el brinco. A ella le dio un terror, un pánico. Dice que se le quedó viendo el peluche así como un ratote porque no sabía qué hacer, si salir corriendo, si gritar, si prender la luz. O sea, no sabía nada más, estaba viendo directo al peluche. Que el peluche ya le había empezado a dar vibras raras cuando escuchó que su mamá se paró. Entonces ya sale corriendo con su mamá, Michelle, y le dice, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero ese peluche, me pasó esto. Y la mamá así como que no le creyó, pero sí sacó el peluche y lo aventó allá en la sala y allá quedó. Al día siguiente ya le cuenta a su hermana de que, oye, es que así, así con el peluche. Y su hermana le dijo, no pasa nada, yo me lo llevo a mi cuarto. Y ella así de que, segura, porque pues te acabo de contar lo que me pasó. Y su hermana así de que, sin problemas, yo me lo llevo a mi cuarto. Dice que no pasó ni una semana cuando también salía llorando. También se despertaba a medianoche su hermana. Y salía con el peluche en la mano de que, o sea, algo también hacía el peluche en su cuarto que ya no lo querían ni en el cuarto de su hermana ni en el cuarto de Michelle. Y dice que después de eso, o sea, decidieron de que, o sea, como que sus papás no le creían mucho, entonces como que lo pusieron en otro lado, pero al día siguiente el peluche desapareció. O sea, no fue como que sus papás lo hayan tirado o lo que sea, simplemente el peluche ya no estaba. Entonces,
¿Ustedes creen que a lo mejor alguien abandonó ahí el peluche a propósito, sabiendo que algo raro tenía el peluche, o algún antiguo dueño es como que la energía? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Y les ha pasado algo parecido, así con algún peluche, algún juguete? Dejen ustedes como que se lo encuentren, sino como que ahí estaba y de repente les empieza a generar alguna vibra extraña que definitivamente dicen, bye, ya no lo quiero volver a ver. Cuéntenmelo en los comments. Y bueno, aquí les va la segunda historia. Esta va a ser anónima. Recuerden, todos los detalles que ustedes me digan, yo aquí los voy a decir. Si quieren que sea anónima, que diga su nombre. Yo soy la que lee las historias y todo, entonces créanme que sí me acuerdo de esos detalles. En caso de que no me acuerde, con edición quito nombres y todo lo demás, ¿ok? Pero bueno, entonces, como les dije, esta historia va a ser anónima y trata sobre amigos imaginarios. Yo, en lo personal, nunca tuve uno, pero sé de gente que sí y que fueron muy reales. O sea, a pesar de que eran muy imaginarios, pasaban cosas que sí eran reales. Entonces, ahí te hacen dudar si eran imaginarios o no tanto. Pero bueno, el caso es que ella, cuando era más pequeña, tenía un amigo imaginario. Dice que realmente nunca le puso como un nombre al principio, ya que le decía como, oye, oye. Y ella lo veía como una cosa como de 10 centímetros, o sea, chiquita, ¿no? Entonces siempre le decía como, oye, oye. Le tenía mucha confianza, dice que lo quería mucho, tanto que ella deseaba conocer a alguien como su amigo imaginario en la vida real. O sea, que siempre hacían cosas juntos y demás. Entonces pasaban varias cosas que ella sentía que real, era muy real, ¿saben cómo? Entonces, bueno, total, un día su mamá le platicó que para hablarles a los gatos les decían cuchi cuchi. O sea, bueno, yo por lo menos le hago como pss, pss, pero que su mamá le dijo, no, es que para hablarle a los gatos les tienes que decir cuchi cuchi. Entonces, a ella como que se le quedó esa palabra y decidió ponerle a su amigo imaginario cuchi o cuchi cuchi. O sea, las dos palabras, ¿no? Juntas. Y así, él empezó a decir cuchi cuchi, cuchi cuchi. Entonces dice, era mi mejor amigo, literal todo el día nos la pasábamos juntos, dormía conmigo. Total, muy bien. Dice que tenía una vecina que era y es todavía su mejor amiga. Y su mejor amiga y su mamá eran muy, muy pues religiosas, ¿no? O sea, muy de la religión. Entonces, cuando la chica de la historia le contaba a su amiga sobre su amigo imaginario, pues su amiga solo se limitaba a decirle de que, ok, tu amigo imaginario y todo lo demás. Pero, ¿sabes qué? Mi mamá me dice que a veces los amigos imaginarios realmente no son tus amigos y que son demonios. Entonces, o sea, ustedes pensarán que, bueno, como era una niña pequeña, pues que se iba a quedar con esa idea, pero realmente es que no. Más bien, ella defendía a su amigo y se negaba a creer lo que le estaba diciendo su amiga. Le decía de que claro que no, o sea, cuchicuchi no es malo, cuchicuchi no hace daño, es mi amigo, yo lo quiero mucho y confío mucho en él y no sé qué. Entonces, bueno, siguió pasando el tiempo, ellas pues crecían y la chica de la historia todavía tenía pues a su cuchicuchi, a su amigo imaginario, ¿no? Total, era, o sea, de que ya hablaban seguido, porque pasaban cositas como, ¿cómo les digo? De que iban a los columpios y su amiga iba directo a un columpio y le decía de que no, 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 no te sientes ahí porque ahí está cuchicuchi. Y su amiga era como, ay, ya, o sea, no hay nadie, mira, está el columpio solo y cosas de ese estilo. Entonces hubo ocasiones donde esta chica le decía, ah, sí, a ver, cuchi cuchi, súbete al hombro. Y su amiga así como que, o sea, como que se le quedó viendo así y así como no. Y de repente sentía como algo se le subía. Y les digo, era como, o sea, se lo imaginaba o lo veía así como que una cosita de 10 centímetros. Entonces, pues, que le brincara al hombro, pues no iba a ser como de que, ay, me lastimó o algo así. Pero su amiga sí sentía como que algo se le ponía en el hombro. Hubo también otra ocasión donde otra vez iban a los columpios y le dijo, no te sientes ahí porque iba cuchi cuchi, y que su amiga de que ya deja de decir eso, y le dijo, cuchi cuchi, columpiate. Y en eso el columpio se empezó a mover. Su amiga se empezó a asustar, empezó como a pues alterarse de ver esto, y le dijo, cuchi cuchi, detente. Y el columpio dejó de mecerse. Entonces fueron este tipo de cosas que ella decía, es que no es tan imaginario que digamos, ¿verdad? Bueno, hubo una ocasión, les digo, de esta última ocasión pasaron unos 3 años de que seguía viendo a su amigo imaginario. Total, salieron su amiga y ella a caminar al parque. Dice que pues ya era de noche, ya estaba oscuro.
y empezaron a hablar sobre el tema, sobre Cuchi Cuchi otra vez, bla, bla, bla. Curiosamente dice que cuando hablaban últimamente sobre Cuchi Cuchi, dice que veían como si un gato blanco corriera por ahí. Entonces ellas iban a buscar al gato que habían visto, y nunca encontraban nada, ni un animal, ni nada como de que, bueno, ¿qué fue lo que pasó corriendo ahí? Otra ocasión de que no, sí, Cuchi Cuchi, y de repente veían algo blanco correr, ellos iban a ver y nada. Hasta que se empezaron a asustar de que siempre que hablaban de Cuchi Cuchi pasaba este tipo de situaciones en donde se veía algo blanco correr, que dejaron de hablar del tema porque ellas decidieron que, o sea, que realmente se estaban asustando por hablarlo, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no hay que hablar sobre esto. Cada que la chica de la historia iba con su amiga, como que les pasaba este tipo de situaciones con esta entidad blanca que les digo que veían, a tal punto que dice que le empezó a dar miedo su amigo imaginario, y que toda esa confianza que sentía o que tenía con su amigo, pues ya no la tenía. O sea, realmente es que ella quería que se fuera. Y también como su vecina, su amiga, pues le decía, no, es que mi mamá dice que esto, o sea, que no es tu amigo, que es un demonio, pues ella le empezó a entrar como esa duda de será que realmente no es bueno como yo lo creo. Y bueno, dice que al final resultó que sí era un demonio, y que su amiga le dijo, bueno, más bien la mamá de su amiga le dijo, es que para deshacerte de él lo tienes que desvivir en sueños. O sea, no sé por qué. Y que ella sí estaba dispuesta a hacerlo, ya de que le daba mucho miedo, pero nunca se aparecía en sus sueños. O sea, como si lo hubiera sabido, y pues no. Entonces ella siempre se siente como acompañada. O sea, esa cosa del Cuchi Cuchi nunca se fue. Pero bueno, yo creo que, no sé, a lo mejor sí era alguna entidad, pero a lo mejor no era mala, porque siendo que ahorita sí ya te da miedo, ya no se aparece, pues igual, pues, o sea, no quiero decir que está respetando eso, pero sí me entienden, o sea, a lo mejor no es tan tan malo, pero no sé ustedes qué opinan de esta historia. Y como les dije, estas historias están súper diferentes unas de otras, y esto me llamó la atención porque le pusieron lamento comunitario, y yo me quedé como, ¿cómo? Ok, entonces, esta historia nos la cuenta Abby. Dice Abby que esto pasó, pues, hace unos años, cerca de Toluca, aquí en México, ¿ok? Entonces dice que ahí en su casa, donde ella vivía con sus papás y sus hermanos, siempre habían pasado cosas como, ya saben, sombras, ruidos, pasos, o sea, como ese tipo de cosas a lo cual ellos ya estaban mega acostumbrados. O sea, no era algo como que ni les diera miedo ni nada. Ya sabían perfecto lo que se escuchaba en su casa y ellos estaban totalmente normal. Ahora, dice aquí, les voy a poner en contexto de cómo es su casa para entender un poquito más. Dice, la casa era de dos plantas, en la planta de abajo se encontraba la cocina, la sala y el comedor, y en la segunda eran dos recámaras, una de mis papás y otra que compartía con mis hermanos, pero para subir a los cuartos que tenía... No, para subir a los cuartos tenías que salir al patio, el cual siempre estaba oscuro, y subir una escalera que de igual forma estaba por la parte de afuera. Y también el baño lo tenían por el patio y no tenía puertas, o sea, tenía como una cortina. Y en ese entonces a Abby le gustaba mucho quedarse jugando en la computadora hasta altas horas de la madrugada. Dice que generalmente su papá la acompañaba viendo alguna película o simplemente viendo la tele y acompañándola, hasta que a los dos les daba sueño y ya se subían, pues, cada quien a su cuarto a dormir. En esta ocasión, su papá estaba también, ella estaba en la computadora, y dice que su papá le dijo, ¿sabes qué, hija? Ya estoy cansado, yo ya me voy a subir. Y Abby le dijo, sí, está bien, no hay problema. Su papá se subió y ella se quedó otro rato. Dice que como están las 3, 3 y media de la mañana, ella se quedó ahí jugando en la computadora. Entonces, bueno, todo muy normal. Ya vio que eran las 3, dijo, ok, ya creo que ya es suficiente, ya me dio un poco de sueño. Y dijo, ok, antes de apagar las luces, salir al patio y subirme, voy a ir al baño. Entonces, como siempre se escuchaban ruidos ahí, ella ya se la sabía perfecto. Entonces dice que puso un video con volumen alto en su celular, por si se escuchaba algo, pues en su lógica, pues ya no se iba a escuchar, porque pues ella pues estaba ahogando los sonidos normales de su casa con el sonido de su celular. Porque dice que además de los ruidos y demás, también en el baño a veces se escuchaba como que alguien les llamaba por su nombre, y cuando preguntaban de que quién me llamó, pues no había sido nadie. Total,
Esta vez ella estaba con el celular. A pesar de que tenía el volumen alto, ella escuchaba como un lamento. O sea, pues sí, una mujer como llorando. Se le hizo extraño porque este sonido sí no era normal en su casa. Por lo cual luego lo detectó de que aquí hay algo extraño, esto no es normal. Por lo cual apaga su celular para, bueno, apaga el sonido para poner atención a lo que estaba escuchando y vuelve a escuchar, pues les digo, como lamentos, como alguien llorando. Entonces sale del baño, va al cuarto de sus papás y le dice a su papá, oye papá, se escuchó esto y esto y esto. Y su papá va y se asoma hacia la calle y pues no ve nada, ya no se escucha nada. Y le dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues ya duérmete, o sea, pues quién sabe qué habrá sido, a lo mejor un gato, ya saben, un animal, cualquier explicación lógica. Bueno, entonces dice que no tenían ni 5 minutos de que, ok, bueno, sí, a ver, vamos ya a dormir. Cuando se vuelve a escuchar y esta vez un poco más fuerte. Entonces esta vez su papá le dijo, oye, ¿escuchaste? Y Abby le dijo, sí. Entonces salen, o sea, se asoman, no ven nada. Salen de su casa y dice que ya había vecinos también fuera de su casa porque ya muchos habían escuchado. Entonces dice que al principio la verdad pensaron que era alguien que a lo mejor habían asaltado o una cosa así, ¿no? Pero no veían nada, o sea, buscaban y buscaban y se escuchó una tercera vez, esta vez un poco más fuerte, como más cerca. Y bueno, pues los vecinos dijeron, no, ¿saben qué? O sea, vámonos con los niños a la casa porque está la llorona por aquí. O sea, esto está muy raro, no hay nada, o sea, no se escucha, o sea, si se escuchaba por aquí, pues no hay nadie. Y no era así como un grito de ayuda, sino más que nada como un lamento, pero entre lamentos sollozos, ¿saben cómo? Entonces, pues ya todos los vecinos buscaron y demás y decidieron que lo mejor era pues cada quien irse a su casa a guardar porque pues quién sabe qué estaría pasando. Entonces dicen que ya no se escuchó, esa vez ya no se escuchó nada. Al día siguiente Abby le cuenta a su amiga que dice que vivía unas cuadras más para allá y que le contó, oye fíjate que pues se escuchó algo así por mi casa y salieron los vecinos y pues estuvo bien raro. Y su amiga solamente le dijo, allá también se escuchó. Es decir que pues yo creo en todo, pues en toda la ciudad se escuchó ese grito. A mí nunca me ha tocado escuchar ni nada parecido a la llorona, no sé. O sea, es lo primero que se me ocurre. Lo que dice Abby también, que eso decían que mejor vayan con los niños porque pues está la llorona por aquí o no sé. Pero sí dicen que se escucha así, como que en un territorio amplio, no nada más como de que hay en esta calle, no, o sea, como que se escucha así en general, o sea, como que cubre mucho terreno, ¿saben cómo? Entonces, bueno, si a ustedes les ha tocado escuchar algo parecido, díganme en los comentarios, cuéntenme, les digo, esto fue en las calles de Metepec, entonces, pues igual andaba recorriendo por allá, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, fantasmitas, esas han sido las 3 historias del día de hoy, espero que les hayan gustado mucho, recuerden enviarme la suya, ponerme ahí, quiero que sea anónima, que no puedo decir todo sin problemas o no, y pues yo aquí las estoy contando, espero que les haya gustado, los quiero mucho, nos vemos al siguiente, les mando muchos besos y abracitos, bye.